tal? ¿Cómo les va? Los saludo de su amigo Mauricio Herrera. Y esta es una cápsula más de A Tu Salud. Y contamos con la queridísima colaboración eficiente, talentosa, de don Arturo Guízar, químico, farmacobiólogo. Y ahora vamos a tratar un asunto muy interesante. Pues, primero te saludo, ¿verdad? Sí, claro. Ya lo saludé. Es de bien nacido. Vamos a hablar de algo muy interesante e importante para su salud. Y ver cómo se da, cómo se siente y cómo se puede llegar a curar. Vamos adelante. ¿Qué te parece hablar del ácido úrico? No único, úrico. Me parece bien, bien, tema interesante. ¿Qué te parece si hablamos de, pues, el proceso de cómo surge en la vida de un ser humano de pronto? ¿Por qué y cuándo? Que nos des más o menos tu opinión. Bueno, tú te acordarás que hasta hace relativamente poco se decía que el ácido úrico era una situación que, pues, era rara de encontrar. En realidad nunca lo ha sido. El ácido úrico es un producto de nuestro metabolismo, de lo que nosotros fabricamos y desechamos en el cuerpo. Cuando tú comes ciertas moléculas, bueno, cuando tú comes, por ejemplo, células, proteína, carne o algo así. Purinas, ¿no? Cuando, o sea, carne roja. Sí, pero no nada más la carne roja. No, hay una bola de... Hay un montón de cosas que pueden generar purinas. Por ejemplo, carnes, efectivamente, pescados, mariscos. Lo más notorio para muchos era la carne roja, porque además, hablamos de células. Cuando una célula se destruye, ¿sí? Se liberan estas moléculas que tú llamaste muy bien, llamadas purinas, son parte del material genético que se encuentra ahí. Entonces, estas purinas, el cuerpo las va deshaciendo, primero en el hígado y después pasan al riñón y se convierten en esta molécula llamada ácido úrico. Dentro del hígado y el intestino tenemos, o se supone que tenemos, una enzima que se llama uricasa, que el nombre nos dice la pista de qué es lo que hace. La uricasa lo que va a hacer es tomar... Parece el nombre de culebra, ¿no hay una uricata o algo así? Sí. Uricata, ¿verdad? Sí. Yo estaba pensando más bien en una inmobiliaria, pero está bien. Pero está bien. Esta enzima uricasa lo que hace es oxidar, es decir, le añade moléculas de oxígeno, vamos a llamarlo así, al ácido úrico, y entonces se convierte en la urea, entre otras cosas, y en otras moléculas que son solubles en agua. Entonces, esto se disuelve en la sangre, llega al riñón, y en el riñón se elimina. Se procesa y se elimina. Pipi, pienso que sí. Entonces, por ahí. Pipi, siento que sí. Pipi, pienso que por ahí se va. ¿Y entonces se va? Oye, la urea, ahorita que dijiste, que ajá, hablaste de la urea. Sí, sí. Yo me acuerdo que era muy peligrosa, incluso en mi familia. Ajá. Alguien, que por cierto se murió, no quiero recordar bien exacto, pero le atacó una cosa de urea al final. Sí, puede ser. Porque la urea, cuando hablamos de proteínas y hablamos de aminoácidos, por ejemplo, que es lo que forman las proteínas, se llaman aminoácidos estas moléculas porque tienen estos dos extremos, que se llama, un extremo se llama amino, NH2, en química así le llamamos, y hay otro extremo que le llamamos ácido, COOH, en química orgánica eso se llama un radical ácido, carboxilo, y el otro se llama grupo amino, ¿sí? Y este grupo amino se convierte en el hígado en urea, primero en amoníaco, y este amoníaco se descompone a urea, ¿sí? Y el problema de cuando no se descompone a urea es que se vuelve amoníaco y el amoníaco intoxica al cerebro o al riñón. Al riñón, o sí. Al hígado. Sí. Sí. Y la gente se... Se cambia de barrio. Se muda. Hace bueno, mucho. Seguimos entonces porque te cambié la plática. No tanto, porque finalmente urea es algo también soluble en agua, igual que el ácido úrico. Entonces, en este sentido, el ácido úrico todos lo producimos, es algo natural de nuestro metabolismo, es propio de él. La alteración se da cuando el riñón, por ejemplo, no es capaz de eliminar en forma eficiente esta cantidad de ácido úrico que se está produciendo, y entonces se empieza a acumular. Si a eso le sumamos que hay circunstancias que tienden a deshidratarnos, se decía, por ejemplo, que el ácido úrico también es elevado, es común en gentes que comen carne, como tú dijiste, pero también que beben mucho alcohol. Sí. Sí.
Entonces, en este caso, lo que está ocurriendo no es etanol, que... Es el etanol, ¿no? Sí, mira, te estás acordando de tus clases de química, el etanol o alcohol etílico, ¿sí? Bueno, alguna vez hemos platicado, si te acuerdas, y de hecho la vez que estuvimos platicando también del golpe de calor y la deshidratación, decíamos que el alcohol se unía fuertemente al agua y formaba una molécula, que, bueno, un compuesto que le llamamos azeótropo, ¿sí? Bueno, azeótropo básicamente es que el alcohol se une con el agua y no lo puede separar, así se van, ¿sí? El cuerpo detecta el alcohol y no le gusta, o sea, finalmente el cuerpo no es amigo del alcohol. No está preparado para... No lo tolera tan fácilmente. Sí puede producir, de hecho se producen pequeñas cantidades de alcohol, sobre todo a nivel intestinal, por las bacterias, pero se eliminan por orina. Entonces, cuando el cuerpo detecta el alcohol, lo tiende a orinar. Y este orinar, para eliminar el alcohol, nos deshidrata. Decíamos la última vez que platicamos de la cruda, que uno de los síntomas, claro, de la cruda era la sed. Es por la deshidratación. Bueno, en este caso, por ejemplo, el consumo de alcohol o el abuso de café sin tomar agua nos deshidrata. No es que el café sea malo, porque además mucha gente relaciona al café también con el ácido úrico, la cafeína. No es como tal, de hecho, si hablamos puramente de que si el café aumenta el ácido úrico en el cuerpo, no lo hace. Pero como es un diurético, y eso sí lo sabemos, que el café, por la parte amarga, el terpeno que tiene ahí, los taninos, perdón, que dan la parte amarga, nos hacen orinar y eso nos deshidrata, ¿sí? Entonces, el ácido úrico se puede concentrar aún más por el consumo de alcohol o abusando del café si no estamos tomando agua para hidratarnos. Entonces, como platicamos la última vez, tomo café, perfectísimo, disfrutémoslo, claro. Ahora, y un vaso de agua junto. Lo importante de todo esto, sí, es el daño que hace el ácido úrico, sí, no el que procesa el organismo. Ajá, eso sino se elimina. Que procesa todas las cosas que comemos, que alteran, como son todas las purinas, el etanol y todo esto. Ajá, es un conjunto, hablando, sí, efectivamente. Todo este conjunto. Si juntas etanol con carne roja y con mariscos al principio... Pues es una cena bohemia. Una bohemia y una guitarra, ¿no? Sí, bueno, el problema es eso, efectivamente. Mucha gente puede hacer eso, lo hace, ¿no? Se acostumbra. Sí. El bon vivant siempre está comiendo con vino, lo cual no está mal, pero va de la mano con terminar con un café y a lo mejor primero un aperitivo, que también es alcohol, y luego viene un corte o viene mariscos. Todos estos van sumando, ¿sí? Se va sumando. Y si no tienes un buen proceso de eliminación del ácido úrico... Así es. Se genera una tormenta y esta tormenta va aumentando el ácido úrico. Entonces, ácido úrico como tal no es malo. El problema es no poderlo eliminar de manera eficiente. Exactamente. Y que se vaya acumulando. Ahí, bueno, tenemos un problema. Me parece muy bien. Bueno, esta cápsula la dejamos así. Ya vimos cuál es el proceso del ácido úrico en el cuerpo, cómo se genera. ¿Y cómo podemos evitarlo? Pues comiendo sanamente o cuidándose. Si vas a comer mariscos, pues nada más comes mariscos. No te echas una carnita roja y luego tus bebidas y todo eso, porque ácido úrico. Le vamos sumando. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Artur. Pues seguiremos hablando del ácido úrico, es el proceso, porque hay muchos otros procesos que vamos a ver. Muchas gracias por su atención a esta cápsula de A Tu Salud. Gracias, Arturo. Aquí nos seguimos. Vemos en la próxima. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con 3 niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer, los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800, en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. ¡Los esperamos!